Vamos de inmediato con un pase, disculpe, de última hora a Melanie Moncada, quien se encuentra con los ascensos militares. Vamos. Muy buenas tardes, establecemos este contacto en vivo y en directo desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, donde acaba de llegar el jefe de Estado venezolano y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, para dirigir el acto de ascenso del personal profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial. Él se encuentra acompañado por el alto mando militar, entre los que podemos destacar el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa, así como del almirante en jefe Remigio Ceballos Ichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores, tengan todas y todos muy buenas tardes. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el ciudadano general de división Iván Rafael Hernández Dala, comandante de la Guardia de Honor Presidencial, se complace en darle la más cordial bienvenida a las distinguidas personalidades e invitados especiales que nos acompañan en la tarde de hoy en este significativo acto castrense, con motivo del ascenso al grado y jerarquía inmediata superior del personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial, acto que se regirá de acuerdo al siguiente programa. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta, con la voz del comandante supremo Hugo Chávez, se invita a todo el personal a entonar las gloriosas notas de nuestro himno nacional. En silencio, orando. Aquella pregunta de Neruda, padre, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto a cargo del ciudadano teniente coronel Crismar Mavo Sánchez, comandante del batallón de custodia número 3, general de brigada Tomás Montilla. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes.
Permiso para hablar con usted. Adelante. Solicito autorización para dar inicio del ascenso de 437 combatientes, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y hoy más que nunca chavistas, comprometidos con preservar y defender el legado más preciado que hemos conquistado después de 200 años, la independencia nacional. Y hoy, aquí en este insigne teatro, le reiteramos nuestra absoluta lealtad y le reconocemos como el primero de los soldados al frente de la lucha revolucionaria. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Está autorizado a iniciar este hermoso evento de reconocimiento y de ascenso al grado inmediato superior de este ejército de hombres y mujeres leales, disciplinados, sacrificados al servicio de la causa más grande que puede haber para un ser humano, al servicio de su patria. Patria, patria, patria debe sonar en el corazón hoy. Felicidades a toda la familia militar de la Casa Militar y a toda la familia militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por esta semana de ascensos y de alegrías. Un abrazo a todos ustedes, queridos compañeros de armas y de trabajo diario. Está autorizado. Amén, mi comandante jefe. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante jefe, permiso para retirarme. Adelante. Oración y bendición de presillas a cargo del presbítero coronel Carlos González, capellán de la Guardia de Honor Presidencial. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El motivo que nos convoca en este acto reviste un alto significado para la Guardia de Honor Presidencial, por cuanto recoge la esencia misma de la profesión militar y representa el justo reconocimiento al hombre y a la mujer, el don del trabajo, tanto para su crecimiento personal como espiritual. En tal sentido, alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera militar conlleva más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades, teniendo como objetivo central servir siempre. Con especial orgullo, la Guardia de Honor Presidencial valora el sacrificio, la entrega profesional y el grado de preparación para destacar a sus integrantes que son merecedores a estas distinciones. En este momento hermoso de satisfacciones, logros y sueños cumplidos, quisiera expresar un especial saludo y reconocimiento a sus respectivas esposas y familias, quienes con su permanente apoyo y sacrificio han sido parte de su carrera militar. Felicitaciones a todos y pido a Dios y a la Virgen María, nuestra Madre, que nos siga bendiciendo. Somos los rostros de Dios iluminando el sendero de la patria bolivariana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la resolución mediante la cual se asciende
al personal de oficiales y tropas profesionales adscritos a la Guardia de Honor Presidencial. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Defensa, Despacho del Ministro, Caracas, 1 de julio de 2018, 208 años de independencia, 159 años de federación y 19 años de la Revolución Bolivariana. Resolución número 24.943. Por disposición del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con lo dispuesto en los artículos 30, 77 y 78 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en uso de las facultades conferidas, se asciende al personal de oficiales y tropas profesionales promovidos al grado de jerarquía inmediata superior. Cúmplase, Vladimir Padrino López, General en Jefe, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Imposición de presillas. Al grado de coronel y capitán de navío. Chávez vive. La patria sigue. Independencia hispana socialista. Viviremos, venceremos. Entonces Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante jefe, permiso para recibir el ascenso al grado de coronel y capitán de navío de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, orgulloso y dispuesto a cumplir con el legado. Así se desarrolla el acto protocolar mediante el cual coronel Luis Alfredo Pérez Martínez. Los oficiales son ascendidos a su grado y jerarquía superior inmediata. Coronel Giovanni Ramón González. Coronel Pablo Augusto Rosas Peinado. Coronel José Gregorio Caldera Vivas. Coronel Alexis Ramón Azuaje Collantes. Capitán de navío Aníbal Eduardo Coronado Millán. Se trata de hombres y mujeres profesionales militares que hoy ascienden. Ellos son los más cercanos colaboradores del jefe de Estado venezolanos y están encargados de la seguridad. Capitán del presidente. Capitán de navío Virgilio José Hernández Tatuaje. Capitán de navío José Gregorio Machado Pérez. Capitán de navío Andrés Bautista Romero López. Capitán de navío Carlos Enrique Padilla Yepes. Coronel Freddy Valdemar Borges Flores. Coronel Carlos Nicolás Caloir Balcazar. Coronel José Gregorio Mateus Rodríguez. Coronel Damaso Manuel Hernández Flores. Coronel Julio César Valderrama Acosta. Y coronel Luis Enrique Aure Coto.
al grado de teniente coronel y capitán de fragata. Como ya es tradición, al final del primer semestre de cada año se realizan los ascensos de los militares. Y precisamente hoy, desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, se realiza este significativo evento donde asisten familiares del personal militar que será ascendido, así como personalidades e invitados especiales. Navas Rumbos. Teniente coronel Amancio Aldariz Adrianza. Teniente coronel Ovidio Andrés Carrasco Mosqueda. Teniente coronel Ángel Jesús Molina Peña. Teniente coronel Luis Manuel Camargo Salazar. Teniente coronel Juan Manuel Lugo Rivera. Teniente coronel Luis Balbino Torres Fuenmayor. Teniente coronel William José Ortega Tejada. Teniente coronel Elmer Miguel Prato Veloz. Teniente coronel Luis Enrique Tobar Bastidas. Teniente coronel Héctor José Castillo Riera. Teniente coronel Alexander Torres Fernández. Teniente coronel Tirfel José Velázquez Brito. Teniente coronel Joel Alayón Poveda. Teniente coronel Fernando Betancur Ponte. Teniente coronel Giancarlos Ramírez Hernández. Teniente coronel Ramón Osorio Marchán. Teniente coronel Edwin Girard Rodríguez Díaz. Teniente coronel Felipe Rafael Cordero Olivero. Teniente coronel Iván José Tortolero Sánchez. Capitán de Fragata Leonardo José Polanco Gómez. Capitán de Fragata Juan Carlos Miranda Parcedo. Capitán de Fragata Ángel Mejías Martínez.
Un ascenso merecido por tanto servicio, esfuerzo y profesionalismo, y sobre todo por tanto desprendimiento a sus familiares. Teniente Coronel Sergio Alejandro Silvio Prato. Teniente Coronel Inver Fernando Montero Álvarez. Teniente Coronel Rubén Gustavo Zapata Martínez. Y Teniente Coronel Alfonso Rivera Rojas. Al grado de mayor y capitán de corbeta. Con estas presillas y caponas que coloca el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros al personal militar, está agradeciendo y reconociendo la lealtad y compromiso de estos hombres. Ellos hoy reciben una nueva jerarquía. Se trata de una nueva meta, de un logro personal que conlleva más servicio, más compromiso, más responsabilidad y más lealtad. Mayor Francisco Faudito Albarrán. Mayor César Alejandro Sansonetti Pérez. Mayor Marjorie Flores Toyo. Mayor Jorge Lesio Jaspe Pérez. Capitán de corbeta Romer Eric Gómez Guerrero. Capitán de corbeta David José Vivas Márquez. Capitán de corbeta William José Rumbos Materán. Capitán de corbeta Franklin Arnoldo Villana Santagelo. Mayor Jesús. Así se desarrolla desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano este acto con motivo del ascenso del personal profesional militar de la Guardia de Honor Presidencial. 437 profesionales militares están recibiendo su ascenso al grado y jerarquía superior inmediata. Con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Estamos de vuelta en vivo y en directo desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, ubicado en Fuerte Tiuna, a tres días del histórico 5 de julio, fecha en que Venezuela celebra un año más de su independencia. Continúan los ascensos militares, en esta oportunidad del personal profesional de la Guardia de Honor Presidencial. Javier López Molero. Primer Teniente Marley Coromoto Castañeda Gil. Primer Teniente Charay Yosmeidi Peña Ochoa. Primer Teniente William Carrero Noguera. Primer Teniente María Lorena Pinto Mosquera. Primer Teniente Ángel Rodríguez Rodríguez. Primer Teniente Jennifer Díaz Polo.
Primer teniente María Edilia Valencia Urrea. Teniente de fragata Irianis María Moreno Longa. Teniente de fragata Rederic Enrique Lacalle Ríos. Teniente de fragata Roberto Isaac Vázquez Levy. Teniente de fragata Carlos Torres Rodríguez. Teniente de fragata Julio César Gómez Moncada. Teniente de fragata Zapata Cuncua Francisco. Teniente de fragata Edwin Alberto Cuervo Uribe. Teniente de fragata Lenis de Jesús Salazar González. Teniente de fragata Lisbeidi Yasmín Maldonado Linares. Teniente de fragata Yasmín Ninosca Leal Moreno. Teniente de fragata Josué Gregorio Leiceaga Toledo. Teniente de fragata Jesús Yuruán Borges Molina. Primer teniente Yana Gabriela Guevara Villa. Primer teniente Marlon Alberto Álvarez López. Primer teniente Julio Ramón Jaramillo Franco. Primer teniente Aniriusca Johanna Farfán Gutiérrez. Primer teniente Kennedy Román Gamboa Ortega. Primer teniente José Gregorio Salas López. Primer teniente Mayrelis Daivet Ojeda Hacha. Primer teniente César Ernesto Figuera Gutiérrez. Primer teniente Flavio Joan Montezuma Suárez. Primer teniente Lady Carolina Medina Melgarejo. Primer teniente Gismeray Figuera Hernández. Primer teniente Reisber José Raya García. Primer teniente Humberto José Pernilla Valera. Primer teniente Ibis Eulimar Alvarado González. Primer teniente Neiris Scarly Ladera Chávez. Y primer teniente David Jesús García Guerrero.
a la jerarquía de sargento supervisor. Son más de 16.900 oficiales y tropa profesional que reciben hoy sus ascensos en todo el territorio nacional. De ellos, 437 pertenecen a la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial y hoy reciben sus ascensos en el Teatro de la Academia Sargento Militar del Ejército Bolivariano. Sargento Supervisor Francisco José Marrón Verdú. Sargento Supervisor Carlos José Tapias Mesa. Sargento Supervisor José Ramiro Sandoval. Y Sargento Supervisor Alexi Enrique Somaza. A la jerarquía de sargento ayudante. El año pasado, durante los ascensos del personal de esta brigada, el primer mandatario nacional destacó que estos hombres y mujeres están a la altura de las dificultades y los obstáculos y de la lucha que deben dar por preservar la paz de la República y de la población sargento venezolana. Ayudante Oscar Luis Julio Panador Ortiz. Sargento ayudante Larry Federico Sequera Hernández. Sargento ayudante Moisés Jesús Torrealba Linares. Sargento ayudante Néstor Jesús Palacio Pacheco. Sargento ayudante José Roberto Rivas Hernández. Sargento ayudante Denis José Barbosa Espina. Sargento ayudante Daniel Marcano Santos. Sargento ayudante Richard Ramón Duno Martínez. Sargento ayudante José Javier Contreras Guzmán. Sargento ayudante Richard Iván Quintana Pérez. Y sargento ayudante Francisco Antonio Pérez Lucena. A la jerarquía de sargento mayor de primera. 2 de julio de 2018, día para el reconocimiento al mérito, el reconocimiento al servicio, el reconocimiento a los soldados de la Guardia de Honor Presidencial. Con esta información, nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios y estableceremos uno nuevo cuando la información así lo amerite. Adelante. Sargento primero José Gregorio Farías Pacheco. Continúa el reconocimiento al mérito y a las virtudes militares del personal militar profesional adscrito a la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. Ellos el día de hoy desde el Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano reciben de manos del comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sus presillas y caponas. Escuchemos el desarrollo de esta ceremonia. Sargento primero José Gregorio Ledesma. Sargento primero Jefferson Ramón Cárdenas Bueno. Sargento primero Carly Oriana Guzmán Mendoza. Sargento primero Michael Daniel Peña Flores. Y sargento primero Sequera Figueredo Luis José. Son 437 los profesionales militares quienes el día de hoy ascienden a su grado y jerarquía inmediata superior. Un acto dirigido por el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, acompañado por los comandantes generales de todos los componentes de la FAM, así como de Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, y el ministro para la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López.
Las autoridades han asegurado que con justicia se examinó el proceso de ascenso de este año, destacando que se han venido revisando de manera exhaustiva. Himno presidencial, interpretado por todo el personal asistente al acto bajo los acordes de la banda marcial de la Guardia de Honor Presidencial. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso el presidente Nicolás Maduro felicitó a toda la familia militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por esta semana de ascenso. Hoy es solo el inicio. Durante la semana continuarán estos eventos. Y a todas, felicidades. Quiero transmitirle mi complacencia por participar de manera personal de este acto de ascenso al grado inmediato superior de este conjunto de soldados y de soldadas, aquí frente a su familia, de manera orgullosa, frente a sus hijos y sus hijas. Quiero saludar de manera muy especial a los niños y a las niñas, a los hijos y a las hijas de nuestro personal militar, de la familia militar bolivariana, de la Guardia de Honor. Hoy, lunes 2 de julio, empieza una semana de gran honor, de gran dignidad, de gran significación militar. En medio de la semana donde conmemoramos los 200
7 años de la declaratoria de la independencia, en medio de la Semana de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más de 17.000 ascensos reconocen en justicia el esfuerzo, el trabajo, la disciplina, el profesionalismo de más de 17.000 hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Debemos tener conciencia que lo más importante para un soldado aquí en la patria de Bolívar, lo más importante para una soldada aquí en esta Fuerza Armada Nacional refundada por nuestro comandante Chávez, es la moral, es el honor, son los ideales, es la doctrina histórica bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte de una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es heredera verdadera, justa y digna de los ideales y de las causas más justas que jamás se hayan enarbolado en este planeta, las ideas del libertador Simón Bolívar. Ustedes, guardianes del honor, guardianes de la moral, guardianes de la unión, de la república y de la paz, tienen que sentir en su pecho, en su corazón, que llevan guardado el sentimiento, la pasión patria de dos gigantes: el fundador, libertador Simón Bolívar, y el refundador, también libertador del siglo XXI, nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Hoy día de ascenso, sientan en su moral el compromiso de ascender en el conocimiento, de ascender en la disciplina, de ascender en el esfuerzo, en la eficacia, en la eficiencia, en el trabajo. Sientan el compromiso de ascender en el amor a la patria venezolana frente a los peligros y amenazas imperialistas que hay. Que asciendan ustedes, no solo de grado, asciendan en el espíritu, en el compromiso, en la disciplina, en la moral y en el amor. Familia militar bolivariana, felicitaciones. Tienen aquí a ustedes, dignos soldados, dignas soldadas, hoy ascendidos al grado inmediato superior por su trabajo, por su esfuerzo y por su disciplina. Felicidades a todos. ¡Que viva la Guardia de Honor! ¡Viva! ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Que viva la familia militar! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva! Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Escuchaban las palabras del jefe de Estado venezolano, quien ha destacado que empieza una semana de gran significación militar. Más de 17.000 ascensos se han realizado en el territorio nacional, donde se reconoce el compromiso, disciplina y trabajo del personal militar. Hoy es parte de uno de ellos, estos ascensos del personal profesional de la Guardia de Honor Presidencial. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, le participo que el acto con motivo de los ascensos de las mujeres y los hombres que integran la Guardia de Honor Presidencial, donde a Bolívar y a Chávez rendimos memoria en la fe de su Guardia de Honor, ha concluido. Muy bien, felicidades. ¡Chávez vive! La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. Retirada de las autoridades.
Así concluye este acto con motivo del ascenso del personal adscrito a la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. 437 oficiales y tropa profesional reciben su grado y jerarquía inmediata superior. Con esta información nosotros vamos a regresar el contacto con ustedes a los estudios. Adelante. Agradecemos a nuestra compañera Melanie Moncada por la información. Así vamos a despedir este contacto en directo. Continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión.